cima los Andes sostenga, la bandera perdón mi color, que a los hijos anuncie el esfuerzo, que se libre, libres, que se libre, libres, que se libres por siempre los dio, a su sombra vivamos tranquilos, y al nacer por sus hombres el sol. Quieran seguir estudiando o quieran seguir trabajando. Pero siempre les voy a recordar, queridos niños, alumnos del Colegio Santo Domingo, que deben ser los mejores. Y si salen por el mundo, tienen que volver a nuestro país para darnos lo mejor que ustedes han aprendido. El día de hoy el Congreso se llena de esta energía renovada, pura, de sus corazones limpios. Y vamos a hacer todo nuestro esfuerzo para que tanto las leyes, la labor de fiscalización y representación estén dirigidos para esperarlos con un Perú mejor. Pero mientras nosotros hacemos ese trabajo, mientras nosotros hacemos esa batalla, ustedes tienen una tarea: estudiar, aprender, ser los mejores, entender que cuando logren su título profesional y entren a trabajar,
en diferentes ámbitos, incluido el ámbito estatal, es decir, trabajar para el Perú, va a ser para dar lo mejor de sí. Y van a ganar mucho, mucho dinero porque fueron los mejores alumnos y serán los mejores especialistas en su tema. Pero no se volverán millonarios por robarle los dineros a nuestro Estado peruano. Ustedes deben llegar con esa convicción. Yo no le robo a mi país. Y es lo que nosotros debemos aprender y llevarlo en el corazón, llevarlo en nuestra alma y ser totalmente decididos en la lucha. Y nosotros los vamos a esperar tratando de mejorar este país. Señora directora, son bienvenidos. Y en su nombre saludo a todos los docentes que están presentes. Les damos este encargo, les pedimos que lo repliquen y que en el día a día de la formación que le transmiten a sus alumnos, esta idea debe preponderar. Yo estudio para no robarle a mi país. Muchísimas gracias. Muchas gracias, señora directora. Jenny Vilcatoma, doctor María Lita Ruiz de la Cruz, and different honor guests that we are today. We feel so special, we feel so happy to be here in our part of the country, a space where important people decide the future of our country. Today, students from Santo Domingo School will present the second edition of our book, My Best Friend. This book was written by students since kindergarten, primary, and high school. And they will be present that in November in the USA. This event will be happened in Perufest, Miami, and we have a distinguished delegation that will represent us in that country. Additionally, we feel so proud that one of our students from San Liceo Santo Domingo School will be traveling to Harvard, one of the most important universities in the world, could be the best in the world. And he will be traveling with He was here in this space with our president, Dr. Pedro Pablo Kuczynski, and he received a honor that represents one of the most important delegations that we will be in Harvard, one of the most important universities. Thank you very much to all the students who are here. Writing books could be one of the most important things that you can do in life. And happiness will be happen if you feel that if you do things with the heart, will be travel and you will be passing words and you will be in the history. Thank you very much. Thank you very much. Ha sido el saludo institucional de la embajada. Keeps rises as emblem. The intellectual production is our second book in English. This book is the result of the effort of which the Santo Domingo students, inspired by an important value, the friendship. I'm very grateful for this space to share with the readers our feelings. Thank you very much to the great Santo Domingo family for your active participation as co-authors in the construction of My Best Friends. Good morning, ladies and gentlemen. El día de hoy, concentrados en este recinto de la democracia, el día de hoy, concentrados en esta, las necesidades de todo un pueblo se concretizan, se viabilizan gracias a personas idóneas como la congresista, la doctora Jenny Vilcatoma, quien es una congresista que nos ha encomendado la labor y nos ha motivado a fin de continuar con la producción de estos textos a fin de entregar a la República del Perú lo más valioso que tiene el ser humano, que son los libros. Gracias, doctora, y que su gestión sea la más prodigiosa, su gestión sea la que encamine los pasos de los que debemos ser llamados a servir al Perú,
no servirnos del Perú, sino tener ese corazón de servicio, esa profesión de servicio, a fin de que nuestro país se desarrolle en la verdadera senda del progreso y del desarrollo con justicia social para todos. El día de hoy, 1 de junio, un día donde Platón, donde Sócrates, donde Aristóteles se vislumbra en este recinto de la democracia, porque producir un libro como el My Best Friends, antecedido por el Aijafa Dream, antecedido por Machu Picchu, antecedido por ecología y biodiversidad de nuestro país, antecedido por las maravillas del Perú, antecedido por el grano de oro de la quinoa, son ya 22 textos que nuestros alumnos escriben letra a letra, verso a verso, prosa a prosa, cuarteto, décima, que se plasma por nuestros alumnos autores. Estos libros son los análisis previos, son las conexiones cerebrales que requiere todo ser humano para hacer un análisis crítico de su entorno social, de su realidad nacional. Estos libros, tengo la seguridad que serán los preludios, trabajos de investigación que requiere todo un país que se desangra, un país que se desploma, pero la esperanza está en su niñez, en su juventud y en sus adultos que quieren construirlo de manera distinta. Estos libros definitivamente van tras los pasos de esos grandes autores como nuestro Nobel Mario Vargas Llosa. Nuestros libros van detrás de la Casa Verde, detrás de la tía Julia y el escribidor. Van detrás de los poemas de César Vallejo, cuando Vallejo nos dice: hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios, como si la resaca de todo lo vivido se emposara en el alma, yo no sé. Serán los escritos que anteceden a los escritos de Abraham Valdelomar, cuando nos dice: nuestra infancia que fue serena, triste. O serán los versos que anteceden a los de Mario Florián, cuando nos arenga y nos dice: no te sientas pequeño, hombre común peruano, demuestra tu grandeza delante del huésped que llegó de muy lejos a comer de tu mesa. Mis queridos alumnos, padres de familia, personas y ciudadanas del Perú que nos acompañan, estos libros han sido escritos por niños de 3 años a 5 año de secundaria, 16, 17 años de edad. Estos libros son puestos en escena en la comunidad internacional. Ya lo han mencionado, en los países de América, de Europa, Asia, 7 veces en los Estados Unidos, 3 veces en Canadá. Comprometiéndonos, los alumnos autores, en continuar con esta producción intelectual que garantice, repito, un análisis profundo, que garantice un razonamiento crítico a nuestra realidad nacional, que garantice que sean los verdaderos tratados de investigación que requiere nuestro país. Asimismo, también quisiera concluir con una frase socrática, cuando Sócrates nos dice: habla, habla para que yo te conozca. Quisiera dejarle, parafraseado para el Perú, y decirles: escribamos, escribamos para que nos conozcan, Perú. Muy buenos días y muchísimas gracias. El Consorcio Educativo Santo Domingo, en su representación Liceo Santo Domingo de Comas y Santo Domingo el Predicador del Distrito de San Martín de Porres,
hacen el reconocimiento a usted, doctora Jenny Vilcatoma de la Cruz, por ser lideresa de la patria, que lucha por construir un Perú con honestidad, un Perú sin corrupción, con el lema de nuestros incas, Amazúa, Amayuya, Amaquea. Libra una dura batalla para construir un Perú grande. Como procuradora y congresista de la República, es un ejemplo para las nuevas generaciones de servir al Perú con honestidad. Un gran reto, doctora Jenny Vilcatoma, pero sí se puede. Reconocimiento de la doctora María Lica Ruiz de la Cruz, directora del Centro Educativo Santo Domingo Predicador del Distrito Limeño de San Martín de Porres, a la señora congresista Jenny Vilcatoma. La señora congresista Jenny Vilcatoma está mostrando ahí el presente que le ha traído la directora del Colegio Santo Domingo Predicador. Como ya lo he mencionado, es un honor poder estar con niños y adolescentes que están siendo bien formados por este colegio. Y quiero reconocer al Colegio Santo Domingo, el Predicador, por este esfuerzo que está haciendo por la elaboración de estos textos en inglés, que le van a abrir las puertas al mundo a estos alumnos y que sobre todo debe motivar a todos los, a todas las instituciones educativas a nivel nacional que en este momento nos ven de diferentes lugares desde los más alejados. Impulsemos no solo la formación integral, sino la elaboración de textos en diferentes idiomas para que nuestros alumnos sean alumnos del mundo. Del mundo para el Perú. Muchas gracias. Para usted, felicitaciones. Muchas gracias. La congresista está haciendo entrega de un presente a la directora del Colegio María Lita Ruiz de la Cruz. Queridos alumnos, hago entrega de este trofeo a su directora, la doctora Lita, pero en representación de todos ustedes. Todo esfuerzo tiene que ser premiado. Recuerden, tienen una tarea, están estudiando para cambiar nuestro país. Y este trofeo es para reconocer el esfuerzo de todos y cada uno de ustedes en la elaboración de este libro, que es el libro de todos los alumnos del Colegio Santo Domingo y Predicador. Palmas fuertes para todos ustedes. Y palmas para todos ustedes y para su directora, para sus profesores aquí presentes. También tenemos presentes a los alumnos, a los embajadores del Coliseo, del Colegio Eliseo Santo Domingo, que están haciendo el mismo trabajo. Profesor, tiene un encargo, formar estos alumnos de manera integral y seguir promoviendo la elaboración de estos textos en el idioma inglés. Felicitaciones para usted. Ciencias. Neuronas y excepción contradictoria, inocentes paganos de la decadencia, ceden solos ante el juicio de su experiencia y admirarse de esta grandiosa carrera. Gracias. Buenos días, mi nombre es Luis y mi poema se titula Quiero ser médico. Mejoraré la salud de las personas y estaré al cuidado de alguien. Tras un arduo trabajo, podré decir, se salvó. Investigaré para salvar muchas vidas, porque nadie morirá en mi cuidado. Podré ayudar con un gran esfuerzo a todas las personas. Muchas gracias. Buenos días a todos los presentes en el Congreso. El día de hoy voy a declamar mi poema titulado Y seré. Médicos entusiastas apoyando en todo momento a sus pacientes, dando la mejor atención, tratando por igual a todos y mejorando el estado de ánimo de cada uno de ellos, nada interponiéndose en mi camino, que es mi labor cuidar y velar siempre por igual. Gracias.
Buenos días, mi nombre es Ana Lloré y el día de hoy les voy a recitar un poema que es titulado Magnífica Medicina, que es del libro I Have a Dream. Muchos dirán que no lo podré lograr, pero con mucho entusiasmo yo les diré que sí, porque eso depende de mí y de nadie más. Mi inteligencia servirá para seguir mi camino y mi indiferencia para hacerla mejor. Desde niña soñé ser médica y tengo el anhelo de lograrlo. Muchas gracias. Dios me salve, ¿no? Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Antonio Bravo y mi poema se titula Quiero ser médico. Saliendo de mi institución educativa, ordenaba mis planes, ideas y pensamientos en cuanto a mi futuro. Decía, cuando concluya mis estudios, obligado por mi deseo de niño, cumpliré mi sueño de ser médico y así salvarle a la vida a todos los peruanos. Gracias. Bien, vamos a pedir nuevamente fuertes aplausos para nuestros alumnos por estos muy bonitos poemas en idioma inglés. Para recibir entonces una condecoración, vamos a pedir por favor de que puedan... Bien, fuertes palmas por favor para nuestra primera alumna condecorada. Vamos a continuar entonces con Díaz de Urrelo, María Fernanda. A continuación, se sigue con la entrega de la colección completa. A continuación también vamos a tener la entrega del siguiente texto. Estos textos que se están entregando en este momento son Salvemos al Planeta, Semblanza al Nobel, Semblanza al Nobel en inglés, Maravillas del Perú, Cantos y Poesías al Perú, Preguntas y Respuestas del Porqué de las Culturas, Ecología, Biodiversidad del Perú, Cultura Inca, Machu Picchu, Historia del Perú, Ecoturismo, Regiones del Perú, Geopolítica y Literatos del Mundo, Literatura, Museo de la Gastronomía Tradicional y Contemporánea, Tradiciones y Costumbres del Perú, Monumentos y Vestigios Arqueológicos del Perú, Historia del Castellano y su Esplendor Literario, La Quinta, y también tenemos Catálogo Cultural del Perú, Antiguo al Perú Contemporáneo, luego La Quinoa, Grano de Oro, Pétalos de Rosas para Lima, Odas a los Niños del Perú, Estudiantes Siempre Adelante, una mirada contemporánea a la realidad nacional, Niños que Trabajan en el Perú, Educación para el Trabajo, Principios de la Educación, Ana Tonton Isidro María Sunori, Ponce Arana Mariana María, Corso Ramírez Astrid Selim, Ore Clemente Ludwig, Ore Clemente Sonalí, Castañeda Valdés Gerardo Manuel, Pareja Yamilé, Novoa Ríos Walter, Eliseo Mori Sumaeta. Ellos son alumnos que van a acompañar a la delegación que viajará en un intercambio cultural a los Estados Unidos de Norteamérica en el mes de noviembre, a la ciudad de Miami, Estados Unidos. De esta manera, entonces, ya estamos culminando con la condecoración a nuestros alumnos. Son la delegación del intercambio cultural. Bien, de esta manera, damas y caballeros, vamos a pedir nuevamente un voto de aplausos muy fuertes para toda la delegación entera que nos representa a la cabeza. Carlos Luis Gabriel Ego Aguirre, Angelín Fernández Añi, Alison Altamirano Inga, Gabriel Guaywa Santa Cruz, Heidi Rioja Cobian, Sonalí Ore Clemente, Dylan Biesan Oral, J.
José Rodrigo Lesma Lozada y Antonio Said Bravo Mejía. Ellos reciben entonces la condecoración pertinente y el saludo protocolar a cada uno de ellos. Ellos son coautores de los textos I Have a Dream y My Best Friend. Se sigue procediendo entonces a la condecoración de nuestros alumnos. De esta manera, estamos concluyendo y vamos a pedir fuertes palmas, muy fuertes palmas. En una tierra lejana, pero llevo en mis venas el sol. Qué glorioso alumbró la mañana. Esa tierra mis ojos miró. He crecido sintiendo el murmullo de las aguas del río hablador. Te aprendí escuchando su orgullo, a sentir por rima tanto amor. Te aprendí escuchando su orgullo, a sentir por rima tanto amor. Por eso al escuchar la baile más la guitarra del campo, siento como una voz que me grita, pero dentro del corazón, ese vals que en mi pecho ha nacido, ese prueba de mi gratitud, y ponerle por nombre querido, soy peruana, que viva el Perú. Y ponerle por nombre querido, soy peruana, que vive en Perú. Es la prueba de mi gratitud, y ponerle por nombre querido, soy peruana, que vive el Perú. Y ponerle por nombre querido, soy peruana, que vive el Perú. Muy buenos aplausos, muy buenos aplausos para nosotros. Soy peruana y no le robo al país. Eso es lo que ustedes tienen que aprender. Y desde aquí hago un llamado a nivel nacional a todos los docentes. Imitemos lo bueno. Imitemos este esfuerzo de este colegio de hacer textos en inglés y les pido que sumen un esfuerzo más. Enseñémosle a todos nuestros alumnos a que somos peruanos y no le vamos a robar a nuestro país. Muchísimas gracias, felicitaciones y bendiciones por toda esta evento académico. Muchas gracias. Te deseamos a ti. Cumpleaños felices. Te deseamos a ti.
nos cumpla feliz, que nos cumpla feliz, que nos cumpla felices. Hace años 3000. Bien, profesora, directora del colegio.